¿Qué tal cómo te va muy buenos días te presentamos este tu programa en consecuencia un día después de sesión pública en la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación hoy esta mañana nuevamente y como es costumbre con un asunto interesante y debíamos decir tal vez importante porque tiene y vaya que tiene su trascendencia y te voy a decir te voy adelantando el tema la sala superior ordena al instituto de elecciones y de participación ciudadana de Chiapas cumplir. Con el principio de paridad de género. Y para explicarnos, para decirnos, para recordarnos, para recorrer nuevamente este asunto, nos acompaña esta mañana el maestro Enrique Figueroa Ávila. Él es secretario de Estudio y Cuenta en este Tribunal, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, ponente precisamente de este asunto. Enrique, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos. Nuevamente. Así es, Carlos. Buenos días Gracias. a ti y a tu amplio auditorio. Y Gracias. vamos a platicar con mucho gusto de este asunto. ¿eh? De este asunto que, que, repito, pues sí que tiene su trascendencia, su importancia y ya lo verás. En primer lugar, Enrique, te pregunto, ¿por qué en Chiapas no se, se realizó o no se llevaron a cabo votaciones el pasado 7 de junio, sino que va a haber votaciones y de qué? el próximo 19 de julio. Así es, Carlos. Fíjate que hay, es un tema muy interesante porque efectivamente en el estado de Chiapas, el pasado 7 de junio, hubo elecciones federales. Se, las, las personas acudieron a votar por sus diputados federales, pero efectivamente en ese mismo día no concurrieron también a votar por los diputados locales y los integrantes de los ayuntamientos de esta entidad. Esto obedece, Carlos, principalmente porque el año 2000, en el año 2014 eh, se detectó que había fechas diferenciadas uh -huh. y este tema se llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestro más alto tribunal determinó en una acción de inconstitucionalidad que revisó esta situación que si bien esto era algo anormal, en el caso concreto tenía que subsistir. Sí. Po porque ya habían iniciado los procesos electorales tanto el federal como el local marcando estas dos fechas diferenciadas mm -hmm. entonces la, la, la suprema corte de justicia de la nación dice bueno es, es atípico no es lo más adecuado que, que estén las dos fechas desfasadas. distintas desfasadas pero en el caso concreto de chiapas vamos dice la, la suprema corte de justicia para el caso concreto vamos a dejar que se lleven a cabo ya las jornadas electorales como están diseñadas tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, pero debo aclarar que sí, eh, más adelante, en las siguientes elecciones, sí tendrá ya que en la misma fecha llevarse a cabo este, las elecciones federales y las locales, pero para el caso concreto, se mantiene, se mantuvo. Que se mantuvo sí te... el desfase. Exactamente. Para las siguientes ya se van a empatar. Eh, ya se tendrán que empatar. Eso es. Así es. Bien, eh, Enrique, en este asunto originalmente, ¿quién es quien se queja? ¿De qué se queja y ante quién se queja? Sí, fíjate que eh, en el proceso electoral del estado de Chiapas, eh, del 10 al 12 de junio inicialmente se tenían que registrar las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular local que se van a renovar. Estamos hablando de las diputaciones del Congreso local y los 122 ayuntamientos de la entidad. Entonces, este, el Instituto Electoral Local de acuerdo con la ley tiene este periodo de registro del 10 al 12 de junio, toma la decisión de ampliarlo hasta el 13 de junio, ¿verdad? Los partidos, coaliciones, candidaturas comunes que están participando se registran, registran a sus, sus postulaciones y resulta que el 15 de junio el Instituto Electoral Local emite el acuerdo donde dice proceden las solicitudes de registro de las candidaturas. Y el 16 de junio arrancan las campañas. Entonces, prácticamente, como vemos, las fechas están realmente muy, muy pegadas unas con otras. Y resulta en este contexto que el Partido Acción Nacional originalmente detecta que en este acuerdo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas no se cumple el principio de paridad de género en el registro de las candidaturas. Es responsable, y perdón que te interrumpa, Enrique, ¿Es responsable el instituto de que esos registros tengan o contengan la observación del principio de paridad de género? Sí, fíjate que es bien importante el tema que acabas ahorita de subrayar. La ley, desde luego, ordena a las autoridades electorales a que estén muy atentas a que se observe el derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres especialmente el de participación política y específicamente el de integración de los órganos plurales de representación política. Estamos hablando de los congresos, los ayuntamientos, donde sabemos que no son cargos unipersonales. El Congreso se conforma por un número determinado de diputados de mayoría relativa, de representación proporcional, o sea, es un órgano plural. Los ayuntamientos tienen también su propia conformación también de carácter plural y efectivamente la ley ordena a los institutos electorales locales que, y por supuesto al Instituto Nacional Electoral cada uno en su respectivo ámbito a que en estos órganos plurales el principio de paridad que es una herramienta para el derecho a la igualdad se materialice, se observe, y esto qué significa que tiene que tener mucho cuidado que los partidos, las coaliciones postulen el un igual número de candidatas y candidatos para procurar llevar a estos órganos políticos el derecho a la igualdad a su máxima expresión, procurando siempre que haya un número lo más cercano a la paridad. Lo, lo más equitativo posible. Así es. Ahora, suponiendo que sean números pares, Enrique, ¿qué debe prevalecer? ¿Debe prevalecer hombres? ¿Deben prevalecer mujeres? Fíjate que la, la, la sala superior ha emitido criterios muy importantes en la materia. Y específicamente ha dicho que generalmente estos órganos, este, en, en la mayoría de los casos, son, este, terminan en un número impar. Entonces, en esos casos, ha dicho: Ah, bueno, en tales casos, lo que se debe hacer es que si ese número impar se debe favorecer esencialmente a las mujeres. Es decir, el mayor número tendrá siempre que favorecer a las mujeres para efecto de ir generando mejores condiciones de participación política a favor del género de las mujeres. Entonces, este, sí, ese ha sido el criterio preponderante en la actualidad para efectos de este tipo de casos. Si fueran 17, es un ejemplo. Claro, 17 las personas que, 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 que tienen que registrarse o que tiene que registrar un partido, bueno, pues tendría que registrar... En este caso, nueve mujeres, ocho hombres. Ah, absolutamente. Seguramente el auditorio así también ya lo percibió y esa sería la lógica que ha seguido la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, Enrique, el PAN es originalmente el Partido de Acción Nacional. ¿Quién se da cuenta? Así es. ¿Y luego? Ah, pues fíjate que es interesante porque el Partido de Acción Nacional lleva este tema este, en un juicio de revisión constitucional electoral lo lleva directamente a la sala regional Jalapa, de este tribunal electoral. Que es a la que corresponde en este caso Chiapas. Exactamente. ¿Qué significa esto? Podrían preguntarse: ¿Ah, entonces no hay un tribunal electoral en Chiapas que debe haber conocido del tema? Sí, sí lo hay. Un regional o no, estatal. Un tri efectivamente, un tribunal estatal. Este tribunal estatal, en principio, debe haber sido quien conociera de esta inconformidad del Partido de Acción Nacional. Sin embargo, como ya seguramente lo empezaron a detectar, lo, empezó a detectar todo el auditorio, pero los plazos son realmente muy cortos, ¿no? Porque estamos hablando de, de, del 15 de junio, 16 de junio para arrancar las campañas y el, las campañas van a terminar el 15 de julio. O sea, estamos a escasos seis días, sí. ¿verdad? Y en esa medida, entonces, ¿qué hace el Partido Acción Nacional? Utiliza una figura que en materia electoral se conoce como Persaltum no agota la al Tribunal Electoral de Chiapas y las se va directa instancias, exacto no agota las instancias exacto se, va directa, se salta verdad al Tribunal Electoral saltum. exacto per saltum, se salta a la instancia del Tribunal Electoral de Chiapas y se va directo a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la tercera circunscripción plurinominal con sede en Jalapa, Veracruz, que es a la que le corresponde conocer de los asuntos de Chiapas, tratándose de ayuntamientos y congresos, Congreso Local. Congreso Local. Así es. ¿Y qué es lo que determina la sala Jalapa? Sí, fíjate que la sala regional Jalapa recibe este medio de impugnación, este juicio de revisión constitucional electoral, identificado con el número 114 para quien tenga interés de consultarlo en las, en las páginas de, del Tribunal Electoral. El expediente es el SX-JRC-114, diagonal 2015. La Sala Regional Jalapa hace un examen del asunto y dice: A ver, lo digo en un resumen. Este, yo advierto, dice la Sala Regional Jalapa, que efectivamente el Instituto de, de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas no cuidó que se observara en el registro de las candidaturas el principio de paridad. Porque advierto que, en pocas palabras, no se están postulando el número suficiente de mujeres para efecto de lograr esa paridad que ordena la Constitución, que ordena la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Pero también razona la Sala Regional Jalapa. Pero también advierto, por otra parte, que ya, dice así su sentencia, ha transcurrido por lo menos el 33% del periodo de campaña. Y desde la óptica de la Sala Regional Jalapa, dice, bueno, también tengo que cuidar, además del principio de paridad, otros principios constitucionales igualmente relevantes, certeza, seguridad, que la gente conozca las candidaturas. Entonces, dice la Sala Regional Jalapa, sopesando estos dos eh, grandes bloques de principios, de derechos, pues tomo la decisión de que en el caso concreto ya no se puede hacer nada. Y sin embargo... Que se sigan. Que, que siga adelante, verdad, el proceso electoral y bueno no, no pasó por alto que la Sala Regional de Jalapa sí le ordena a Chiapas a ver de aquí en adelante te, te ordeno que dictes unos lineamientos para que en los futuros comicios no se repita esta situación también a, advierto una situación este, de, de tipo procesal este que ordena este al Instituto Electoral Local que tenga mayor cuidado en el trámite de los medios de impugnación Concretamente del juicio de revisión constitucional electoral que resuelve la Sala Regional Jalapa, y por ahí da una vista al Instituto Nacional Electoral sobre la tardanza en el trámite de este medio de impugnación. ¿no? Pero esencialmente eso es lo que ve la Sala Regional Jalapa. Es lo que, lo que resuelve. Exacto. En primera instancia. Así es. Porque después el asunto viene aquí a la Sala Superior. Así es. Y eh, si me permites, Enrique, para que se dé cuenta nuestro auditorio del tamaño de este problema. Resulta que el PAN, según cifras que ayer se dieron durante la sesión, por ejemplo, el PAN eh, postuló 63 hombres, 41 mujeres. El PRI 102 hombres, 14 mujeres. El PRD 73 hombres, 26 mujeres. El Verde 106 hombres, 14 mujeres. El Partido del Trabajo 63 hombres, 5 mujeres. Y por ahí van todos los demás. A excepción me parece que de Morena, que sí más o menos estuvo equilibrado, pero mmm, faltando ahí algunos datos todavía. Sin embargo, bueno, pues esto fue lo que se mencionó y este es el tamaño del problema. Y este es el, el asunto del cual tú nos estás hablando y vamos a escuchar estos promocionales, Enrique. Y continuamos claro que sí, aquí en consecuencia el maestro Enrique Figueroa Ávila, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral, protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en consecuencia, este jueves 9 de julio, y el tema de este programa, la Sala Superior ordena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, total el Instituto Electoral de Chiapas, que cumpla con el principio de paridad de género. Ya nos explicaste, Enrique, el, el, el asunto cómo surge cuáles fueron sus, sus su, su génesis, sus orígenes, en fin. Uh -huh. Pero llega el momento en que aquí se recibe en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Permíteme decirle a nuestro auditorio, porque probablemente alguien nos está sintonizando en este momento, que eh, tenemos en el estudio al maestro Enrique Figueroa Ávila, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa la magistrada ponente ayer de este asunto. Entonces, Enrique, llega el... el, el... Es el subrec 294 diagonal 2015. Así es, esa es la clave de expediente, Carlos. Aquí, porque hace rato diste un número, pero fue un número en, en la Sala Regional Jalapa. Es correcto, el ¿verdad? del juicio de revisión constitucional 114. 114, pero el de aquí de la Sala Superior es el subrec 294 diagonal 2015. ¿Qué pasa aquí, Enrique? Sí, fíjate que el primero de julio la Sala Regional Jalapa dicta su sentencia en ese juicio de revisión constitucional electoral. Y como comentábamos hace un momento dice bueno este ya no podemos hacer ahorita nada con el tema de paridad de género las medidas que, que adoptó dice la sala regional Galapa, serán para los futuros comicios inconforme con esta determinación viene a la sala superior el partido Movimiento Ciudadano ya no el pan ya no viene el partido Acción Nacional ahora viene el partido Movimiento Ciudadano y el Partido Movimiento Ciudadano presenta directamente aquí en Sala Superior el domingo 5 de julio. en, la, en El pasado. Apenas, desde luego. Este, estamos hoy a miércoles, a jueves. A jueves 9. ¿Verdad? A jueves 9. Estamos hablando de este domingo, 5 de julio, casi rayando las 24 horas. Presenta una demanda de recurso, de reconsideración. Por eso hace un momento anotabas. Aquí en Sala Superior recibimos un subrec. 294 de banal 2015. REC significa. Reconsideración. Reconsideración. Y quien viene ahora es el Partido Movimiento Ciudadano. Y el Partido Movimiento Ciudadano lo que viene a plantear es: oye, no estoy de acuerdo con la sentencia que emitió la Sala Regional Jalapa. Y trae efectivamente el planteamiento, me parece que podríamos sintetizarlo, en la lógica de que el tema de principio de paridad. Es un mandato de carácter constitucional, convencional, es decir, previsto en tratados internacionales que, que vinculan al Estado mexicano, en la propia ley electoral del Estado de Chiapas. Hay jurisprudencia, dice Movimiento Ciudadano, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que regula y aterriza el principio de paridad y la sala regional Jalapa con su sentencia no la está observando. Ese es el tema que, que trae el Partido Movimiento Ciudadano ahora en, en este recurso de reconsideración a la sala superior. Vaya tema, vaya día y vaya hora. Sí, porque imagínate, estamos hablando de que al domingo 5 de julio. Y a las, las 12 de la noche. Así es, y las campañas electorales en el estado de Chiapas van a concluir el próximo miércoles 15 de julio. Entonces, este, como podemos apreciar, son realmente plazos muy breves. Y por eso este asunto se atendió en el Tribunal Electoral, como muchos otros más también, con, con toda la celeridad necesaria para resolver el fondo del conflicto planteado. ¿Se observa en el estado de Chiapas por el Instituto Electoral Local el principio de paridad o no? Ese es el tema que nos trae Movimiento Ciudadano ahora en este recurso de reconsideración. Eso es. Y bueno, eh, eh, para... para... Resolver esa pregunta que, que, que tú mismo te haces. ¿Qué comentaron ayer la magistrada y los magistrados acerca de, de este asunto? Así brevemente, ¿cuáles fueron las posiciones? ¿Cuáles fueron sus, sus argumentos principales? Eh, el proyecto que formuló la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa al, al pleno de la Sala Superior ayer miércoles fue en la lógica de determinar que la resolución de la Sala Regional Jalapa pasaba por alto que lo que el Instituto Electoral de Chiapas no observó son normas constitucionales, normas previstas en tratados internacionales, es decir, de la más alta jerarquía y obligatoriedad para cualquier autoridad del Estado mexicano, por una parte. Y además también que había jurisprudencia, o hay jurisprudencia, que ya conocía el Instituto Electoral de Chiapas, que también lo vinculaba necesariamente a tener que hacer todo lo necesario para que en el registro de esas candidaturas se salvaguarde el principio de paridad. P perdón que me detenga un momento. Eh, no, el por principio favor. de paridad, no. Este, sí. este principio de paridad, recordemos que es un, un instrumento, es una herramienta eh, eh, recuperada a, a nivel constitucional para efectos de hacer efectivo el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y especialmente para efectos de su participación política. Una de las políticas esenciales que se advierte desde hace algunos años y, y particularmente a partir de la reforma constitucional del año 2014 es que mujeres y hombres y las autoridades electorales, los partidos políticos, los actores políticos, tienen que hacer todo lo necesario para efecto de que estos órganos plurales de representación política en la medida de lo posible se conformen de la manera más... Decías hace un momento, me parece algo muy claro más equitativa posible. Porque, bueno, lo, lo que la historia ha reflejado es que estos órganos generalmente habían sido dominados por los hombres, re, relegando a las mujeres a, a, a representaciones muy mínimas. Si les daban alguna representación. Así es, y bueno, lo que ha considerado el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, es que esto debe cambiar, porque si, si nuestra sociedad está compuesta, ¿verdad? Este, incluso por más mujeres que hombres en el caso de México, porque esto no debe verse reflejado en los órganos de representación política. De esta manera se considera que la toma de las decisiones puede ser resultado de debates más eh, completos desde las dos ópticas. Entonces, por eso esto se vuelve una política fundamental en la participación política de nuestro país. Eh, y se ha hecho un esfuerzo muy importante, y no es de ahora, viene de tiempo. Tan es así, Enrique. Eh, a ver, voy a decir algo que, que si tú me dices si estoy bien o estoy mal, pero bueno, la, la reforma político-electoral del año pasado, de 2014, pues recoge precisamente este asunto o uno de los más sentidos es el de la paridad eh, de género. Y otro, quitar, relevar a, 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 de la responsabilidad de autoridades locales el que nombren a los consejeros electorales precisamente de sus entidades y ahora lo hace el INE así es yo recuerdo que la, la reforma política dos temas fueron fundamentales o muy muy atractivos uno el de los independientes los candidatos independientes y otro el que se dejara en el INE el nombramiento de consejeras y consejeros estatales así es fíjate que esta reforma de 2014 eh, en el caso que estamos ahorita platicando trae a colación efectivamente los consejeros electorales las consejeras electorales de los institutos e electorales de las entidades federativas hasta antes de la reforma 2014 eran designados por los congresos locales los congresos locales designaban a estos co consejeras y consejeros de los institutos electorales eh, locales la reforma política Constitucional del año 2014 determina que esa facultad ya no debe corresponder a los institutos, a los congresos a locales, los congresos. sino ahora al Instituto Nacional Electoral. Porque considera que este Instituto Nacional es una autoridad sumamente especializada que va a proteger, que va a tutelar los principios de imparcialidad, de independencia, equidad, objetividad, y esto mismo los va a trasladar para efecto de llevar a cabo. Ahora las designaciones de las consejeras y consejeros electorales de lo que ahora se conoce como organismos públicos locales electorales. Aquí en la jerga electoral les decimos las OPLES, ¿verdad? Los OPLES. Los OPLES. Exacto. Y en el estado de Chiapas hay un OPLE, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es el OPLE del estado de Chiapas, que tiene a su cargo y bajo su responsabilidad en el presente proceso comicial renovar los ayuntamientos y el Congreso de la entidad y efectivamente este eh, los actuales eh, las actuales consejeras y consejeros fueron designados el año pasado por el Instituto Nacional Electoral ayer decía uno de los consejeros bueno esto es indignante A, de lo, perdón de los magistrados decía esto es indignante y además también eh, decía lo siguiente tienen responsabilidad los partidos políticos evidentemente las consejeras y consejeros del Instituto Electoral de, de Chiapas y eh, tiene responsabilidad eh, 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 las coaliciones también. Esto es también parte de lo que se dijo parte del debate de ayer que repito sí llegó a calificarse de pues que se estaba tratando con indignación por esta situación que no se respetó. Sí fíjate que en el en el debate de la sesión de ayer de los magistrados de la sala superior se denotaba que llama, llama mucho la atención que no obstante que se conoce el principio de paridad desde la reforma constitucional del 2014, que la jurisprudencia de esta sala superior ha sido notificada eh, en tiempo? el mes de mayo de 2015, o sea, muy, muy oportunamente, claro. no obstante que se conoce todo este andamiaje jurídico que ordena la paridad, pues el Instituto de, eh, Electoral de Chiapas este, hubiera pasado por alto esta situación y hubiera, como hace rato dabas algunas cifras, tolerado, no, aceptado, registros que no responden al principio de paridad. Entonces, por eso la señora magistrada y los señores magistrados eh, durante el intercambio, durante el análisis del proyecto que formuló la magistrada Lanís, hacen este examen, ponen sobre la mesa esta situación y bueno, también ¿qué, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se va a hacer para remediarlo, porque recordemos que se viene impugnando la sentencia de la Sala Regional donde se dice como ya está muy avanzado el proceso comercial, no se puede hacer nada en el caso concreto. Ya que siga lo que está. Exacto. Y, y bueno, los magistrados, la magistrada y los magistrados dicen: no, al contrario, tenemos una violación de carácter constitucional a tratados, a la jurisprudencia de la sala, tenemos que hacer lo necesario para remediarlo. Porque esto, en principio, pareciera que solo afecta, pareciera que solo afecta a los partidos y a las a los candidatos registrados. No, en realidad, es una situación que afecta a todo el electorado del estado de Chiapas, porque lo que la constitución mandato como una elección auténtica, genuina, significa que también el electorado tenga, la, tenga a la el vista el principio de paridad. Claro, tenga a la vista candidatas y candidatos, y que esto eventualmente pueda trasladarse a la integración tanto del Congreso local, como de los 122 ayuntamientos de la entidad. Ahora, el proyecto que ustedes presentaron o que presentó tu ponencia, que presentó la magistrada Lanis, prácticamente es la sentencia. ¿En qué consiste, Enrique, el proyecto y por lo tanto la sentencia? Sí, fíjate que de manera resumida la sentencia lo que denota, como hemos venido ya platicándolo, es que la Sala Regional Jalapa pasa por alto, pero especialmente se hace énfasis en lo que dejó de hacer el Instituto de Elecciones y participación ciudadana de Chiapas, es que, por una parte, no toma en cuenta que el principio de paridad a nivel constitucional es expreso. Es claro, no hay duda. Y por otra parte, eso, eso por lo que se refiere al Congreso. Y por otra parte, que respecto de los ayuntamientos, hay jurisprudencia que le había sido notificada con, con la debida antelación, que le advertía, tienes que cuidar que para las presidencias municipales, y para las listas de regidoras, regidores, síndicos, síndicas, los integrantes de los ayuntamientos tiene que haber lo más eh, exactamente posible paridad en las postulaciones para que puedan llegar mujeres y hombres y lo que denota entonces el, el proyecto y ahora la postre de sentencia es precisamente esta situación esta esta pone sobre la mesa que existe esta anomalía de tipo jurídica y que es necesario remediar Re rehacer hay que remediarla. Hay que remediarla. Hay que remediarla. ¿Y, ¿Y qué se hace? ¿Qué es lo que propuso el proyecto? Y, y ahora ordena la sentencia. Le ordena al Instituto de Elecciones de Chiapas que ese acuerdo donde había originalmente registrado a, la, a, las, a los candidatas y candidatos, como originalmente lo presentaron los partidos y las coaliciones, tiene que ser revisado, de inmediato. Rehecho. Rehecho. Para efecto de que esos partidos y esas coaliciones tengan. A la brevedad posible, en un, en un. le van a formular un requerimiento, le van a decir a ver, tu partido, de acuerdo con tus cifras, tienes estas deficiencias en, en cuanto al tema de paridad. Tienes que adoptarlas lo antes posible. Les van a dar un plazo muy breve para el efecto de que hagan, y procuren hacer todos los ajustes necesarios a sus postulaciones. entonces Y este es tiempo de campaña. Absolutamente. Estamos, está transcurriendo. es ya. Absolutamente. Esto tiene que quedar resuelto a la brevedad porque. Eh, las elecciones, eh, la campaña electoral, perdón, las campañas terminan el miércoles 15 de julio. Ahora, de todo esto también se le da notificación o se le avisa al INE, ¿no? Sí. Para que esté al pendiente. Eh, el Instituto Nacional Electoral, con motivo de lo que la Sala Superior detectó en la forma en que el Instituto Local llevó el trámite y la observancia del principio de paridad, le, le está dando vista, es decir, le está. Comunicando. Exacto, le está comunicando que hay una situación que debe ser revisada por quien designó a las consejeras y consejeros del Instituto Electoral de Chiapas para efecto de que determine si hay una situación que debe ser revisada a la luz de otro tipo de, en su caso, este responsabilidades. Eso es. Pues Enrique, dos, tres preguntas por ahí se quedaron, pero en general. Gracias por explicarnos, gracias por decirnos, gracias por recorrer este asunto que, insisto, es muy interesante, pero más importante. Más importante tal vez que interesante porque los tiempos están corriendo. Así y es. no habíamos visto esto y además de que no lo habíamos visto, ¿cómo es posible que se desobedezca así? Pero pues así pasa suele suceder, Enrique muchas gracias por tus al palabras. contrario Carlos, gracias a los por auditorio. tu explicación eh, se trata del maestro Enrique Figueroa Ávila, secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, ponente de este asunto la Sala Superior ordena entonces al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas cumplir, eh, le voy a agregar a la brevedad Así es. ¿Verdad? Con la paridad o con el principio de paridad de género. Así es, mi estimado Carlos. Gracias, Enrique. A nuevamente. Ti, gracias a nuestros ingenieros, gracias a ti por tu paciencia y nos vemos en la próxima en consecuencia. Hasta luego. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana, un día después de cada sesión pública, en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia arroba te .go mx. Gracias y hasta la próxima emisión.